thank you Buenas tardes, estamos de nuevo aquí, después de haber pasado pues 15 días, pero no importa. Queremos, yo creo que les prometí a todos ustedes de aquí de Televisión Agua Cabra, que vengo a este programa para hablar de las tradiciones, las tradiciones antiguas, los valores de, de nuestras tradiciones, una serie de, de de trabajos que hacían nuestros antepasados nuestra fiesta, nuestros folclores, nuestros bailes, como así hemos venido hablando, nuestra vestimenta tradicional, nuestra vestimenta trípica, las romerías y todo este follón. Yo les dije que iba a hablar ahora de nuestra tejeduría majorera, ya que en realidad todo Fuerteventura, a pesar de que ahora en mayo esté la fiesta de artesanía, donde se, se lleva mucha artesanía que ver, mucha artesanía, que comprar mucha artesanía, ¿no? pues lo vamos a quitar, esta, este diálogo de la artesanía tradicional, y lo vamos a pasar de la tejeduría, lo vamos a pasar para otro día. Porque ha resultado algo importante, imprevisto, por supuesto, de, de algo que todo Fuerteventura debemos de saber, y los que están también fuera de, de Fuerteventura, tenemos que saber mucho mucho porque se nos acerca dentro de poco aunque todavía falta unos meses para septiembre falta algunos meses pero viene una fiesta una fiesta muy importante para todos los majoreros para todos nosotros y que es la fiesta nuestra señora virgen de la peña quitamos la tejeduría y aquí tenemos a la imagen de la virgen nuestra Señora de la Peña. Tiene un nombre majorero. Majorero porque ella quiso ser la madre de todos los majoreros. Por eso, en el mal paso, las peñitas allí apareció para tener el nombre de la Peña. Por eso hay mucha gente majorera que a sus hijas le llaman Peña. Pues quiso ser la madre de todos los majoreros. Y vemos como en el boletín oficial del gobierno de Canarias, de la lista que hace de todos lo, los festivos que hay en Fuerteventura de fiesta, está también la Virgen de la Peña. Pero hay algo que se está revolviendo y como ya he encontrado las cosas realidades para comentar, lo que quiero comentar hoy aquí para todos ustedes, que es lamentable que está aprobado en el Cabildo, por la Junta toda del Cabildo y por el Ayuntamiento de Betancuria, no sé si los demás ayuntamientos también están de acuerdo, yo creo que tendrán que también saber algo, en la que este año se le quita y está de acuerdo y que ya me dijeron en Betancuria que ya hablarían eso y comentarían o bien en el periódico o bien no sé que ya comentaría el acuerdo que se ha hecho quitar el día festivo del sábado fiesta de la peña ¿Qué me dicen ustedes que me están escuchando? ¿Qué decimos en esto? ¿Qué estamos pensando? Que tenemos una patrona, la patrona Virgen de la Peña ¿Qué queremos? ¿Qué queremos con esto? Es que es, no, es, no es una ofensa. Tenemos un don, tenemos, tenemos ahí unas documentaciones. Es un don de fe. Tenemos ese don de fe en nuestra Vega de Río Palma, en la aparición. Tenemos una gran historia en nuestra Virgen de la Peña, una devoción especial y que hoy... Acuerden en pleno del cabildo y en el pleno de Betancuria del Ayuntamiento de Betancuria acuerde que no sea festivo. ¿Por qué? Es que no, es que tenemos que trabajar en este día, es día de trabajo, tenemos que trabajar, ¿para qué es esto? Para aquellos que tenemos que trabajar no vayamos a visitar nuestra señora la Virgen de la Peña. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Ese por qué, hasta dónde llega? ¿Han llegado todo ese comentario al ayuntamiento? Dice en el ayuntamiento de Betancuria, ya que hablé con el concejal y me dijo que ya el cabildo ya comentaría todo eso. Y yo no me explico, no me explico. Ese día sábado, el día principal es el sábado. Y es el día de la peña en que todos los devotos, desde mucho tiempo antes, desde mucho tiempo antes de hacer la ermita en que está la Virgen, era la ermita del mal paso abajo en la peña, y allí habían caminos, que ya se han borrado muchas partes de los caminos, que iban a ver la Virgen el sábado. Iban a ver la Virgen el sábado. Y hasta hace pocos años. No eran los romeros los que venían. El que venía de romería por la noche se quedaba hasta las 12 del día para oír la misa que se celebraba en honor de nuestra patrona. Ahora está viniendo el señor obispo todos los años y le decimos al obispo, al señor obispo cuando venga ahora y le diga el cura que le pertenece el de antiguo y le diga. Señores, es día de trabajo. No sabemos si vienen los feligreses a, a oír la misa, porque es día de trabajo. Yo creo que si es día de trabajo, tenemos que trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar el día de nuestra patrona? Ahí vienen los carnavales. Tienen 15 días y 20 días de carnaval. ¿Cuántos días festivos cogen dentro del carnaval? Domingo de festivo y se celebra el carnaval, y después los ayuntamientos le dan otro día más, un martes de festivo de carnaval. ¿Y la Virgen de la Peña? ¿Que tiene un día solo? Sí, tenemos tres fiestas de la Virgen de la Peña: tres. Tres fiestas. Tenemos el 18 de diciembre, tenemos el 5 de agosto. Y tenemos ahora, el tercer sábado, que es día 18, tenemos otra fiesta de la peña. La fiesta principal. Y la fiesta principal la convertimos ahora en qué? En que no sea festivo. ¿Para qué? ¿Para no ir a, la fiesta a ver a la Virgen de la Peña? Vuelvo a seguir repitiendo, ¿para qué? ¿Por qué ofendemos a este Don Mac de que tenemos una gran reliquia, una imagen majorera, porque quiso tener el nombre de la Virgen de la Peña, ya que cuando los conquistadores de los religiosos que vinieron a Betancuria, la trajeron con el nombre Santa María de Betancuria, y se puso en la iglesia de Betancuria con ese nombre, pero ella no aceptó ese nombre, aceptó el de Mal Paso en las Peñitas, porque al principio también le decían a la Virgen la Virgen del Mal Paso y allí se construyó una pequeña ermita que todavía continúa y todos los peregrinos tal día como ahora en septiembre el día 18 el día que cae sábado el tercer sábado los peregrinos todos de Fuerte Ventura que no había luz eléctrica que no habían coches que ella iba a ir caminando y regresar caminando, visitaban a la Virgen ese día en el mal paso donde apareció la Virgen y después se le puso el nombre Virgen de la Peña. Si tiene ese nombre y tenemos una fe, nuestros antepasados, las personas mayores que me están escuchando, saben bastante bien ese esos actos religiosos a la devoción a la Virgen de la Peña como en los años 50 salió la Virgen de peregrinación por los pueblos de Fuerteventura en Nación de Gracia porque no llovía todo eso es un recuerdo inolvidable una tradición yo no digo no no digo que se cumpla hoy las tradiciones antiguas en cada época existe una forma de expresar la fe cada persona y cada y siempre las cosas van cambiando. La religión va también cambiando. Pero por qué se le quita el día festivo cuando los es que los majoreros tenemos ese día especial de ir a oír a las 12 de la mañana de sábado a oír la celebración de la Santa Misa. Yo sé que todos no tenemos. La misma devoción, eso es lógico, eso pasa aquí y en Pekín, en todo sitio. Pero aquellos que tenemos esa devoción especial no deben ir la víspera, el Día de la Virgen, el Día de Nuestra Señora de la Peña, ese día que nos arriesgamos a decir como es festivo, tengo la satisfacción de que puedo visitar a Nuestra Madre. Pues bien, yo hoy quiero explicar todo esto. Porque no debemos, debemos de saber las cosas. Y para hacer las cosas tenemos que saberlas. Y eso es muy importante. Importante tenemos la patrona pequeñita, pero es una devoción bastante especial que la llevamos dentro. Y esto especial que nosotros lo llevamos dentro, también se lo tenemos que pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los demás y a todas aquellas personas que vienen de afuera. Y que se están quedando en nuestra isla. Nuestra devoción a nuestra patrona es lo primero. Si es lo primero, también tenemos que decir lo primero en que sea día festivo. Señores, hay que arreglar las cosas. Hay que arreglarlas con ese amor a nuestra patrona que lo tuvieron nuestros antepasados. Hacían grandes sacrificios. Venían hasta caminando descalzos para entrar de rodillas y aunque le salieran sangre, en las rodillas llegaban a cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque tenían una devoción especial. Hoy nos encontramos en esto o en otra vida moderna. Me parece muy bien. También hay que respetarla, respetar el pasado, no criticarlo y también respetar el presente. Pero no, 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 no puede ser que la Virgen de la Peña se merezca de que su día no sea festivo. Eso es algo muy desagradable para todos nosotros que creemos, los que creemos con fe en nuestra patrona, en nuestra madre, yo creo que en realidad nos sentimos nosotros de que nuestra patrona le quiten el día festivo. Señores, yo creo que hay que luchar. Hay que unirnos, hay que saber lo que se está haciendo, hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con los políticos. ¿Por qué? ¿Por qué el día? Es que el día viernes lo pasan al día viernes. ¿A quién se lo pasa el día festivo? ¿El viernes? ¿A quién? ¿Cómo se puede hacer una fiesta? Esta fiesta que es fiesta de la isla, ¿cómo se puede hacer un día festivo? un día de trabajo y el domingo un día festivo. Y en el centro, que es el día principal de la peña, día de trabajo. ¿Cómo pueden venir los romeros a ver a la Virgen de la Peña el viernes y al otro día tienen que ir a trabajar y no pueden venir? Hombre, por favor. Es que es que quedamos. Si tenemos tres fiestas, una tan sola, ¿qué es lo que pido? Lo que lo es lo normal, porque los demás días de la, de la fiesta de la Peña, de las tres que hay, pues esta, porque sea festivo, ¿qué pasa? Pero es que tiene que ser. No lo digo yo, es que ya viene de tradición muy antigua. Y, ta, y antes, a pesar de que no estaba la ley del trabajo, todo el mundo dejaba su trabajo, ¿eh? esos trabajos en el campo y en todos sitios. todo el mundo dejaba ese trabajo para el día principal y los romeros cuando venían por la noche venían y hasta el otro día de las 12 se marchaban por la tarde sin oír la misa nunca se iba siempre había alguien como todo pasa en todos sitios siempre hay quien tiene mejor devoción, quien comprende mejor, quien no lo comprende, otras veces, en fin, que hay de todo. Para ver el mundo tiene que haber de todo. Pero la mayoría de todos nosotros, los majoreros, y los majoreros que se encuentran ausente de nuestra isla, si se enteran de esto, que deben de enterarse y dar su voto. Porque se puede decir que hay que luchar por nuestra patrona, porque se le está quitando el día principal. De nuestra patrona, que no sea sino de trabajar. Por favor, piensen bien, piensen bien lo que vamos a hacer, piensen bien en nuestra fiesta, y no solo lo que pasa ahí, también en las demás fiestas. Hay una serie de errores, pero ¿por qué? Si con el diálogo se puede conseguir muchas cosas, pero muchas, ¿eh? porque yo recuerdo que yo un año en los años 50, cuando fui al cuartel, al final de los años 50, antes de ir al cuartel, que fui voluntario, pues quise venir caminando desde Tuineje hasta La Vega, caminando, y regresar, por supuesto, caminando. No había luz eléctrica. ¿Y qué hicimos en aquel entonces, cómo eran las ro romerías de, de ir caminando por la noche a la Virgen de la Peña? Pues mira, muy bien. Yo recuerdo que acordemos allí, la víspera de la fiesta de la peña, acordemos varios jóvenes en decir, vamos a ir esta noche a, a la peña. Pero ya no cogíamos el camino a ir. No, nos acostábamos a las 10 de la noche. Y después uno que se quedaba, decir, bueno, yo soy el que me levanto para llamarlos a todos. Y a las 3 de la mañana, de 3 a cuatro se levantó un amigo allí de Tineje Miguel Pérez y entonces nos llamó a todos y nos fuimos caminando a las tres y media de la mañana a la veja y eso es lo que hacíamos antiguamente yo no quiero decir que se haga también ahora ahora hay otras promesas otra forma de romería otra forma de ir a ver la virgen otra forma en fin la iglesia también tiene otras normas y todo esto. Pero, por favor, quitar la fiesta de la peña, que no sea festivo, sino día de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Está la iglesia de acuerdo? Yo dijera, o digo, si viene el señor obispo y le dicen que es un día de trabajo, ¿qué pensaría? Podemos ir nosotros, ya que viene el señor obispo, que nos gusta oír la misa por el señor obispo, que se ha logrado de que venga todos los años porque antes no venía, que venga el señor obispo a celebrar y que digan que es un día de trabajo. Bueno, y vamos a ver. Voy a explicar algo más fuerte. No de crítica, no estoy criticando, estoy defendiendo algo tan importante de todos nosotros. Alguien que tiene que dar el primer paso. Pues si doy un mal paso, pues allá está donde apareció la Virgen. Pero vamos a ver, si por casualidad ahora dijeran y viniera del obispado en decir, señores, el Papa va a venir a celebrar la fiesta de la Peña el 18 de septiembre, ¿qué pasaría? No nos gustaría a todos. ¿Venir a oír la misa por el Papa? ¿Lo haríamos festivo? ¿O lo haríamos eh? que no sea festivo sino de trabajo para que no vayamos a ver al Papa ¿Y, vamos, y vayamos a trabajar porque si no perdemos el trabajo? Piensen bien los políticos, piensen bien los seis ayuntamientos junto con el cabildo, piensen bien que es tan solo un día al año, un día tan solo, que sea festivo nuestra patrona y que eso nunca se debe de quitar, que sea festivo para que nosotros, todos los majoreros, podamos ir de romería, o bien en coche, o bien caminando, o bien organizando cualquier parranda, o bien en... Tenemos señores en nuestras manos. Una gran riqueza histórica en la Virgen de la Peña. Podemos levantar nuestra Virgen, nuestra fiesta, ¿eh? nuestra fiesta, pero de esa forma, quitando el día de festivo, no lo podemos conseguir. Tenemos grandes valores tradicionales que si lo empleáramos a los pies de nuestra Virgen, sería muy importante nuestra fiesta de la Peña. Llegaríamos a tener... Como lo hay en muchos pueblos de la península, como es el Rocío, que hay 103 hermandad y que cada hermandad tiene un caserío para el día de la fiesta del Rocío. ¿Cuántas gente de peregrinación durante el año. Si nosotros levantáramos con los valores dialogáramos estos valores que tenemos tan importante la historia de la Virgen de la Peña Llegaríamos a tener una fiesta que pasaría más allá del Atlántico. Llegaría a ser una fiesta no solo nacional, internacional. Pero de nada sirve hablar si no arribamos el hombro. De nada sirve hablar y de nada sirve escribir si después no trabajamos. Según hablamos, tenemos que poner nuestro granito de arena. Si todos pusiéramos nuestro granito de arena en nuestra patrona, no llegaríamos a que ahora el cabildo, acuerde en el pleno del cabildo, acuerde de que no sea festivo, que sea día de trabajo. Pero señores, nosotros, que tenemos ese fervor, qué mal hemos hecho. Es un castigo para trabajar ese día y no ir a ver nuestra patrona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en nuestra fiesta? Se levanta así el don de fe que encierra esa vega de Río Palma con nuestra virgen, la Peña, no la Vir no Santa María de Betancuria, sino Virgen de la Peña. Ella eligió ese nombre para que nosotros la veneráramos a esa imagen como Virgen de la Peña. Y entonces, ya que está esa, esa aparición, ya que está un cuadro donde están los personajes de aquella época, que hay una gran historia, una gran historia que hay que transmitir a los niños, que hay que transmitir. Ahí tenemos la Virgen, la Virgen, con los ojos, le decimos unas veces, cerrados. Yo recuerdo cuando la conocí por primera vez. Cuando la conocí yo por primera vez me quedé, yo qué sé, sorprendido, era monaguillo, no tenía nada más que ocho años. Cuando fui con el sacerdote a la iglesia y yo miraba para el altar y no había virgen, miraba para el trono y tampoco no había virgen, y yo decía, Dios mío, ¿y la virgen dónde está? ¿Y la patrona aquí dónde está la virgen? Desconocía por completo, nadie me había comunicado nada. Entonces yo miraba para el trono, sí, vio una tela, una tela sobre, en el centro del trono, una tela, que era el manto de la Virgen, que caía sobre de eso. Pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando fui por delante y debajo de aquel manto que cubría a la Virgen, vi aquella imagen tan pequeñita y digo, ay, que la Virgen está tan chiquitita aquí que no se, que no se ve. Fue una sorpresa y eso se me ha quedado siempre en la mente. Señores, si estoy comentando esto, estoy comentando porque me duele de ¿eh? nuestras tradiciones, de nuestra fe, que nuestra Virgen de la Peña, que nuestra historia de todo Ventura. se puede decir que no luchemos por ella, porque lo estamos demostrando. Ahora si demostráramos, mira, es que está diciendo, ¿no? Me han dicho en Betancuria con seguridad, con seguridad, que ya el Cabildo acordó todo eso y que ya lo daría a conocer. Ya haría el comentario de las normas que iban a hacer este año para la fiesta. Señores, cada uno que aporte su granito de arena de fe, arreglado a cada uno, porque bien lo dijo un refrán que dice Dios encomienda a Dios con sus oraciones que sabe y yo para terminar quiero decir a la Virgen de la Peña que ustedes todos ustedes las han estado viendo esta tarde una pequeñita copia que yo conservo en mi casa de hace ya varios años con mi pequeñita capillita pequeña voy a decir un pequeño verso que recuerdo desde niño y dice así para terminar y despedirme de todos ustedes y, y, que, y llevar siempre en el corazón nuestra patrona. Dice así. En una cosa, María, te llevo ventaja yo. Que yo tengo una madre y tú no la tienes, no. Mi madre eres tu señora. Mi madre es madre de Dios. Señores, con esto me despido. Y que todo se arregle en nuestra isla porque son muchas las cosas y tradiciones que todavía tenemos que hablar, comentar y trabajar y lograr lo que una isla tiene, no perder sus tradiciones.